seguimos en la subestación 20 de julio con todo el equipo. Hemos dispuesto el mayor recurso posible que tenemos en disposición hoy para acometer esos trabajos. Sabemos y entendemos la comunidad, la situación que está viviendo, pero también estamos con todo el ánimo y la buena energía para realmente restablecer el servicio lo más pronto posible. Estamos con un protocolo y con un cronograma que va avanzado en el tiempo. Todavía no tenemos una hora definitiva de energización, pero esperamos que hacia final de la tarde empecemos poco a poco a ir abriendo los circuitos para poder empezar a restablecer el servicio en las zonas que están bien afectadas el día de hoy, especialmente en Soledad y algunos sectores de Barranquilla.